black as the night's gonna get. Ha llegado el viernes y la canción dice, qué bonito el viernes, realmente una agradable temperatura, un día soleado en el sur de la provincia de Santa Fe y estamos inaugurando abril, el cuarto mes del año, viene dinámico, viene rápido este año, ya ha quedado atrás marzo y nosotros preparados para compartir el último programa de la semana que comienza de esta manera. El gobernador Perotti recibió al presidente Alberto Fernández en Las Parejas. La idea fue lanzar proyectos ligados a los parques industriales y a los proveedores industriales. Seguimos repasando lo que dejó la convocatoria radical que lanzó a Maximiliano Puyaro como candidato a gobernador para el 2023. Es el turno de escuchar a Lisandro Enrico, el senador. La Federación Argentina de Expendedores de Naftas ayer se reunió en Melincué a través de los representantes santafesinos. La merma en el combustible, la preocupación, hablan los protagonistas. Se viene Malvinas, estuvimos con un excombatiente, con Juan Carlos Canelo, el firmatense, que nos habla tras haber ido a una charla a la escuela Pablo Tiscornia. La experiencia Melincué se la puede vivir, nos invita Claudia Rosenthal para escuelas, para grupos. Es una manera de conocer de otra manera esta localidad tan importante del sur de la provincia. Entrega de créditos, microcréditos, la red solidaria para emprendedores. Dialogamos con Gabriel García. El tema industrial, la posibilidad de que la Argentina tenga un proceso de crecimiento, tuvo ayer una página de importancia en Las Parejas. Allí nada más y nada menos llegó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo acompañó como corresponde el gobernador Perotti. En la agenda rápida y la mirada puesta para Las Parejas y toda la provincia, el tema parques industriales y los proveedores de la metalmecánica e industriales, lógicamente, hablan el gobernador y el presidente. El año en la historia de mayor producción de maquinaria agrícola, sin duda, que es la reafirmación de un sector estratégico para la Argentina, que tiene en Santa Fe, en Córdoba y en parte de la provincia de Buenos Aires sus mayores exponentes, pero que ha ido sumando y desarrollando proveedores de distintos insumos y con mucha incorporación de jóvenes y de tecnología en las industrias. Los parques ayudan a ordenar las ciudades, los parques ayudan enormemente a ganar tranquilidad y posibilidad de proyección de cualquier industria, de ser cuidadosa con el medio ambiente, de generar economías de escala, de generar vínculos entre cada uno de los industriales para aprovechar plenamente su mejora de competitividad. Y en esto, actividades de los distintas ampliaciones de parques. Son los mismos parques donde se trabaja en la formación de los jóvenes, en programas coordinados sobre los requerimientos específicos de cada una de las empresas para que esta posibilidad de crecimiento encuentre también la respuesta del personal capacitado que se está necesitando. Son muy buenas noticias, presidente, las que se acaban de anunciar, las que se están anunciando aquí en la provincia. Son las señales más efectivas y concretas de estar acompañando a quienes son las responsables de los mayores niveles de empleo, nuestras pequeñas y medianas industrias. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial que no lo podemos resolver solos. Tenemos un horizonte bastante más despejado, porque ya sabemos cómo manejar nuestras obligaciones externas. ¿Piensan ustedes que este año
deberíamos haber pagado 19 mil millones de dólares. Y esos 19 mil millones de dólares hubieran salido acá, si había que pagar eso. No lo hubiéramos podido pagar, esta es la verdad. Pero si hubiéramos querido pagarlo, hubiera salido, nos hubiera obligado a postergar el desarrollo argentino. Y es a lo que no estamos dispuestos. Como no estamos dispuestos a eso, yo les pido a ustedes el mismo coraje que tuvieron aquellos que en 1982 salieron a la calle a decirle una dictadura genocida, basta. Pero digámosle basta al pasado y empecemos a construir un futuro en diálogo, en unión y en armonía. Los diferentes protagonistas del radicalismo se dieron cita en el sur de la provincia de Santa Fe, específicamente aquí en la ciudad de Firmat. La propuesta era debatir, comenzar los ejes desde el profundo interior hacia arriba para todo el territorio provincial, lanzamiento de la campaña de Maximiliano Puyaro. Es el turno de escuchar a Lisandro Enrico. Nosotros estamos contentos de que Maximiliano Puyaro decida encarar este proceso para construir su candidatura y su vocación a ser gobernador de Santa Fe, tomar con la seriedad que lo está tomando y empezar de esta manera y empezar aquí en Firmat, preparando un plan de gobierno. Como ustedes pueden ver, trabajando por ejes y haciéndolo desde el interior hacia la provincia. Un plan de gobierno para que el próximo gobernador no sea un improvisado, sino que sepa qué hacer desde el primer día. Diferentes ejes, temas claros, porque en realidad uno tiene que partir del presente, mezclado también con quienes hoy están en la gestión, que pueden entender otras cosas por ahí que el militante no sabe, pero que se ponen en la misma mesa. Pues sí, por supuesto, que lo importante de estas reuniones, que se van a hacer en 7 localidades, en 7 zonas de la provincia, es que se tenga claramente cuáles son las necesidades y cómo resolverlas, cuáles son los caminos que sirven y cuáles no. Pero sobre todo, lo más importante, que tengamos una persona, un hombre, Maximiliano Puyaro, que decía: mi camino para prepararme a la gobernación es este, preparando primeramente, antes que nada, un plan de gobierno. El nombre de Maximiliano Puyaro para ustedes ya desde antes de esta decisión de la candidatura era un eje convocante, ya aquí Firmat también lo ha sabido. Sí, por supuesto, aparte por la cercanía, un hombre que era de la zona, nacido en nuestra región, de Hugues, forjado en las tareas más difíciles, tocó ser funcionario público y tomar lo más complicado, que es ser ministro de seguridad, pero fue el único ministro de seguridad de todos los gobiernos, de todos, que empezó y terminó su mandato sin renunciar, sin irse antes, con cosas buenas y con cosas que no salieron bien, ¿no? Eso es parte de esto, ¿no? Asumir los errores y cuáles son las formas para resolverlo. Pero lo importante es tener previsión, tener un plan de gobierno, un plan estratégico para la provincia y poder llevarlo adelante. El combustible tiene una visión puesta en la merma y la preocupación por parte de los distribuidores. Ayer en Melincué hubo una reunión de importancia entre los expendedores de nafta de la provincia de Santa Fe. La agrupación, las versiones Faeni, allí estuvieron. Vamos a escuchar a Walter Costa, uno de los integrantes, donde da el panorama de preocupación y así lo definía. Nueva sembradora Agrometal MX Max Multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta Nacional 33 y Kennedy, teléfono 03465 422599 421511. Es una habitualidad que tenemos desde la institución, elegimos distintas zonas, en este caso nos estamos reuniendo con colegas de Constitución, General López, San Lorenzo y Caseros, creo que es. Hace 20 días atrás estuvieron en la ciudad de Rafaela, otros colegas también haciendo una asamblea zonal y trayendo la preocupación y las necesidades que tienen los colegas del interior de la provincia, que es bastante grande, y tratando de que luego lleguen a la mesa de la federación para llevarlo a nivel nacional con la confederación en Capital Federal y allí tratar los temas institucionales a nivel gobierno. Hoy por hoy el problema que ustedes bien dicen es la coyuntura argentina agravada por un tema internacional. Pero
Algunos temas son de fácil solución, otros son un poco más complicados y el tema energético está, creo que entre los tres primeros de los que tiene el gobierno nacional, es nuestro sector, es lo que nos toca y bueno, los faltantes se están haciendo ver. ¿Cuáles son las inquietudes puntualmente que vienen recogiendo en la provincia a lo largo de estos días? Falta de abastecimiento, falta gasoil. Y también hay un problema incipiente con la provisión de gas para las estaciones de GNC. El panorama es de preocupación. Ahora va a seguir hablando de la agrupación de la Confederación FAENI, Daniel Chiribone, quien dará otras miradas similares, lógicamente, por este mismo tema que está en el día a día de cada uno de nosotros. La preocupación que tiene el consumidor también la tenemos nosotros, porque nosotros estamos ahí. Este es un problema, me parece que falta alguna de las patas que integran nuestra cadena de comercialización, petrolera, gobierno, empresarios y sindicatos. Hay algunos que no están trabajando como corresponde y bueno, esta es la manera que nosotros tenemos para llevar hacia los estamentos que corresponden las inquietudes que nos escuchen, ¿no? El problema más grave es que hay un elemento que falta, que es el petróleo. Y se encareció internacionalmente y hoy por hoy los precios de la Argentina están, no digo tirados por el piso, pero muy diferentes a los internacionales. Y a nadie le gusta vender barato lo que es caro. Y bueno, una de las realidades que está pasando es eso. ¿Hasta qué punto es sostenible la situación? Digo, hay escasez ya en estaciones de servicio de la región, hay inminentes aumentos de precios. Bueno, ¿de qué manera desde la institución están para hacerle frente a este contexto? Mirá, nosotros no somos formadores de precios. O sea, esa es lo fundamental. Nosotros dependemos del precio que fija la petrolera, en cada caso cada uno con su petrolera, y nosotros no podemos hacer nada respecto a los aumentos. Sí podemos visualizar qué es lo que puede venir o no. También les digo que tenemos todavía pisado todo el año 2021 y lo que va del 2022 respecto a la actualización de los impuestos internos, que se actualizan cada 3 meses. Eso llevaría a que haya un aumento en el valor del combustible en el pico del surtidor bastante importante. Y a eso habría que sumarle el contexto internacional, con lo cual no sé si nos acercaríamos a nuestros hermanos vecinos que tienen precios que están a nivel internacional. Hoy en Uruguay, en Chile, en Brasil, un litro de gasoil o nafta está en $1.80 y hoy acá nosotros lo tenemos 85 centavos. Para nosotros fue la posibilidad, ya que estaban aquí en Melincué los expendedores de la provincia de Santa Fe, la mayoría del centro-sur, poder tener una palabra. Agradecemos también a Alejandro Massa, que nos dio la referencia de que esta reunión se iba a dar. Llega una fecha clave, hablamos de Malvinas, un aniversario más, y por supuesto, la memoria permanentemente vigente. Desde la Escuela Pablo Tiscornia eligieron invitar a José María Canelo, un excombatiente combatiente firmatense que siempre da su testimonio. Nosotros llegamos a la escuela y nos encontramos con José. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani. Corredor inmobiliario matriculado. Ventas, alquileres, administración y tasaciones. Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Sí, esto es un poco doloroso, pero hay que siempre llevarlo y no olvidarse de lo que hemos vivido allá y lo que sigue pasando. Y así que venimos a las escuelas para dar charla, para que sepan de lo que sucedió allá, lo que hemos pasado cada veterano, cada cual cuenta su vivencia en la guerra, y que las escuelas sepan lo que pasó.
¿Cuántos años tenías vos en ese momento y de dónde te llevaron en ese año 82? Yo tenía 18 años. Yo estuve haciendo el servicio militar en Curuzú, Cuatía, Corrientes. Me tocó ir ahí y después de ahí, de toda la parte del norte, fue la que fue al sur, después del sur los tocó ir a las Malvinas. Y ahí, por supuesto, ¿estuviste cuántos días? 74 días. 8 días prisioneros. Un buen trato, no los podemos quejar del trato que tuvimos de parte de en ese tiempo enemigos, en la iglesia. Buen trato. ¿Y cada año que pasa, qué cosas te van cambiando o qué cosas confirmas? Y a veces, cosa que últimamente ya se lo está yendo de la cabeza. No recordamos dónde estuvimos a veces. Tenemos un vacío a veces, como un vacío que no sabés dónde está, que estás perdido. Y yo ayer casualmente hice una charla en un colegio y después de ahí no me acordé más nada. Es como si me hubiesen borrado la mente. Y perdí, porque yo le digo, traten de grabarle esto para que quede recuerdo, porque el día de mañana uno no se va a acordar más de lo que pasamos allá. Por eso la memoria tiene que estar latente, vigente, y hay que seguir hablando de Malvinas, que son argentinas. Qué bueno que el fin de semana tengamos una propuesta, por lo menos de todas, en la ciudad de Firmat, clásica. Lo presenta la gente de AXA. AXA, ferretería industrial, amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Buenos Aires 1350, Firmat. Teléfono 03465-422-422. 1559-7546. Instagram, AXA Ferretería. Y les dije, es una muy buena propuesta para este fin de semana. El domingo seguramente habrá sol y ya empezamos a palpitar lo que será también televisación de TDC. Pablo está con protagonistas del clásico de Firmat. Buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buen viernes para vos, para la gente que nos está mirando. Estamos en un espacio verde de la ciudad, en un rinconcito del parque Carlota Yubín, un parque Tiscornia como se lo conoce comúnmente, en la esquinita donde está la canchita de fútbol, un poquito como para ambientarnos y ponernos en clima para lo que se va a vivir a través de nuestra pantalla el día domingo desde un ratito antes de las 5 de la tarde, porque se va a jugar el primero de los clásicos entre Firmat y Argentino, en este caso por la Liga Deportiva del Sur, la fecha 7, y vamos a hacer una especie de previa con Laureano Di Pietro, con Diego Quiroga, representantes de Argentino y de Firmat, respectivamente. A los dos les agradezco por haberse llegado hasta acá, por el tiempo, y bueno, ¿cómo están? Buen mediodía. Hola, buen mediodía para todos. Bien, bien, por suerte. Gracias por la invitación. Diego, ¿cómo están en estos días previos, digamos, a este partido? Me imagino que de lo más lindo que hay para jugar. Bueno, la verdad que contento por lo que venimos haciendo. La semana de trabajo ya es un poco más divertida, por así decirlo. Y bueno, esperemos que saquemos un buen resultado el domingo. Más que nada, es un partido de fútbol, hay rivalidad, pero termina siendo un partido de fútbol. Ojalá que ganemos nosotros, pero bueno, puede pasar cualquier cosa. Para poner en contexto, Eduardo, la gente, digamos, los futboleros estamos más o menos al tanto, pero Firmat viene puntero y Argentino es el escolta, así que bueno, son los equipos de mejor andar en este arranque, y digo, esto se tiene en cuenta, le da un poquito más de picante, si se quiere, a la previa, que los dos estén pasando un buen momento. Y la verdad que sí, vamos a llegar los dos, creo que llegamos los dos de la mejor manera. Nosotros hemos perdido un solo partido contra Olimpia y bueno, Firmat ha ganado todo lo que ha jugado, así que no hay otra que sí, como dijo Diego, todo equipo llegamos bien y bueno, vamos a ver qué tal sale el partido el domingo. En lo personal, ¿te costó el arranque, digamos, por cuestiones físicas, pero ya, digamos, 100% a disposición de Alejandro Ojeda? Y digo, para alguien formado del club, es cierto que con ya muchos partidos, muchos clásicos encima, ¿sigue siendo especial esto de enfrentar a Firmat? Sí,
Sí, al principio sí, bueno, tuve la mala suerte, me lesioné el último amistoso antes de arrancar el torneo, pero bueno, ya hace 3 semanas, 4 que me he recuperado bien, así que sí. Sí, el clásico siempre, es amistoso, lo que sea, es un clásico, así que con las mejores expectativas y las ganas de siempre de jugarlo. Diego, en tu caso no sos oriundo de Firmat, pero ya tuviste un paso por el rojo, hiciste unos cuantos goles en clásicos. Digo, ¿también es especial para vos enfrentar a Argentino? Sí, los clásicos son especiales siempre. Vista la camiseta por primera vez o ya de muchos años. Y siempre se dicen que los clásicos hay que ganarlo como sea, así que nosotros estamos preparados para eso. Esperemos sacar un buen partido adelante el domingo y que salga lo mejor para el rojo. Sin entrar en detalles bien específicos de lo futbolístico, porque me imagino que los dos se van a guardar alguna carta o algo, pero Firmat viene más o menos con una estructura. Digo, ¿te sentís cómodo en lo que plantea Raposo, jugando con un delantero como Emiliano, que es, bueno, todo el mundo ya sabe, el máximo goleador del equipo, con Monillo, que también está haciendo muchos goles? Digo, ¿tiene potencial ofensivo Firmat? Sí, la verdad que yo ser compañero de ellos para mí es muy cómodo. Yo tengo que estar en donde tengo que estar, nada más. Después el resto lo hacen ellos dos. Son muy distintos los dos, por igual. Son muy importantes para el equipo. Así que bueno, esperemos que el domingo ellos tengan un buen partido. Y si ellos tienen un buen partido, firmando muy bien. Y ustedes, Laureano, algo similar. Con dos bestias adelante, con buenos jugadores de mitad de cancha en adelante también. Sí. Me imagino que lo de ustedes es ahí atrás resistir un poco, sí. Para darle, digamos, esa seguridad al resto del equipo. Sí, nosotros estamos para mantener el arco en cero y después, bueno, de mitad para adelante sí, tenemos buenos jugadores. Más que nada en la delantera, como decís vos, y bueno, también en el medio también. Y lo importante, también tenemos mucho recambio. Hoy en día en el banco tenemos cualquiera de los chicos que están ahí y que puede jugar de titular tranquilamente. ¿Se presta atención al rival? Digo, ustedes sí. Tienen una forma de jugar, creo que bastante similar uno del otro, pero bueno, que Firmat tenga estos jugadores, como decíamos, hace que bueno haya que tomar algún recaudo, alguna particularidad, digamos, para afrontar el partido. Sí, a todos los equipos tenemos que tomar recaudo, o sea, siempre lo que lo analizamos en la semana, tener para tomar recaudo de cada equipo que enfrentás. Y bueno, si hoy me firmás, sí, obvio, por algo está ahí arriba. Así que bueno, veremos qué pasa el domingo. Vamos a ir cerrando la nota. Le pregunto a Diego qué es lo que más le gusta de Argentino, si lo ha visto por televisión, si ha visto los compactos en el día después, qué es lo que más te llama la atención del equipo de Ojeda. No vi mucho, pero bueno, lo poco que vi me parece un equipo duro, durísimo. Y más en un clásico, así que nosotros tenemos que dar el 120% si queremos estar a la altura. Laureano, de Firmat, ¿qué es lo que más te llama la atención? Y lo mismo, está puntero, ganando todos los partidos, así que las cosas bien las está haciendo, así que bueno, igual el clásico, viste, siempre un partido aparte, por más que uno llegue bien o mal, bueno, por suerte esta vez los dos equipos llegan bien, pero cuando uno llega arriba, el otro llega medio bajo, termina siendo un partido parejo siempre. La última, ahora sí, les prometo, tiene que ver con que nuestra señal va a televisar el partido el domingo desde la cancha de Firmat, un ratito antes de las 5. ¿Eso le gusta al jugador? ¿Le gusta verse después en la repetición? ¿Cambia algo, no? Sí, está bueno, qué sé yo. No sé, antes no pasaba esto. Últimamente, ahora que está toda la tecnología y todo esto, después cuando termina el partido, voy a tu casa, tenés el partido entero. Sí, está bueno. Por mi parte, sí me gusta. ¿Diego? Sí, la verdad que sí, está muy bueno porque le sirve al jugador para mostrarse también en otras ligas. Para en mi caso, que mi familia está lejos también, para que me vea, está muy, muy bueno. Esperemos que el laburo de ustedes siga por mucho tiempo más. Muchísimas gracias, la mejor de la suerte para el domingo y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba entonces Eduardo Diego Quiroga, delantero de Firmat Fútbol Club, Laureano Di Pietro, defensor del Club Atlético Argentino. El domingo a las 5 es el horario previsto para que en la cancha de Firmat se enfrenten. Firmat puntero, Argentino escolta, como lo decían los dos, buen pasar en esta parte del torneo, además con la posibilidad de que va a haber una revancha rápido, porque esto es la fecha 7, en la fecha 9 van a jugar en la Villa. Así que bueno, una propuesta más que interesante deportiva, y además un ratito antes de las 5, con toda la previa, con las formaciones y demás, tanto José Camino como Pablito Goliatich y Hernán Farré van a estar, digamos, llevando a cabo la transmisión para que la gente, sobre todo que no es de Firmat y que esté un poquito lejos de la cancha, pueda sentarse delante de la tele y disfrutar de un gran partido. Gracias, Pablo. Ahí cerramos con el clásico, con Pablo que estaba en el Parque Tiscornia. Seguramente estaremos viendo. Nos vamos a Mugueta. Ahí está nuestra compañera Ana Perpiñán, dispuesta a contarnos lo que es un día importante para esa localidad, el Punto Violeta y su inauguración. Hola, Ana, ¿cómo te va? Bienvenida.
Hola Eduardo, muchas gracias. Buen día al estudio de TDC y a toda la audiencia. Así es, nos encontramos en la comuna de Villa Mugueta con la jefa comunal, la señora Musso. Estamos en este día importantísimo para la localidad. Estamos de inauguración y ella nos va a comentar un poco de qué se trata esta nueva adquisición para la región. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, estamos acá en nuestro Punto Violeta. El Punto Violeta es un espacio nuevo, un espacio que hemos realizado a partir del diseño de nuestros arquitectos, de nuestros profesionales. Y consiste justamente en la confluencia de una microrregión. Las localidades del sur del departamento San Lorenzo van a confluir en este espacio que va a ser justamente para lo que tiene que ver con el análisis y el tratamiento de las políticas públicas provinciales con perspectiva de género. Esto quiere decir que nosotros vamos a tener un nuevo espacio que significa fundamentalmente el trabajo en relación a lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, con la ampliación de derechos. Así que estamos contentas. Yo decía hace un ratito que, bueno, yo soy la primera presidenta comunal de la localidad. Nosotros tenemos un gobierno que tiene presidenta, vicepresidenta y tesorera. Y eso significa que un punto violeta en nuestra comunidad es además un hecho para destacar y para celebrar, fundamentalmente porque sentimos que nuestro objetivo y nuestro eje transversal en nuestras políticas tiene que ver con el lugar de la mujer. Y también tiene que ver con el trabajo, y eso lo decía recién en el discurso, en el acto, con el trabajo de lo que significa un sistema patriarcal que no nos ha ayudado demasiado. Y cuando digo esto, lo digo para aclarar, porque muchas veces se creen que las políticas de la mujer, a favor de la mujer, como que inmediatamente son en contra del hombre, y no lo es así. Lo que estamos tratando de trabajar es lo que tiene que ver con el patriarcado, que muchas mujeres somos muy patriarcales y hay hombres que no son patriarcales. Esto quiere decir que hay personas que creen en la desigualdad entre el hombre y la mujer y hay quienes no. Entonces tenemos que trabajar porque nosotros somos responsables por una comunidad que debe tener a nuestros jóvenes y a nuestros niños y niñas en un mundo mucho más igualitario, mucho más agradable para todos. Entonces este punto violeta viene un poco a completar esa idea y ayudarnos a concretarla. Recordemos que aquí se podrán realizar denuncias y consultas referidas al género. Absolutamente. Van a ser un centro de denuncias, un centro de trabajo de equipos territoriales que no son solamente el de Villa Mugueta, sino que además va a estar Fuentes, Arnol, Carcarañá, Roldán, Pujato, como localidades que van a centralizar sus cuestiones vinculadas a la cuestión de género en este punto violeta. ¿Cómo fue del momento de selección desde la provincia, desde ese momento de selección hasta ahora? Bueno, la provincia ha tomado un criterio de selección muy interesante, que es no discriminar entre pueblos pequeños y ciudades. Entonces ha considerado en cada uno de los departamentos tener un pueblo y una ciudad. En el caso de nuestro departamento San Lorenzo, uno de los puntos violetas está acá en Villa Mugueta y otro está en Puerto General San Martín. Un poco la idea tuvo que ver con el hecho de los gobiernos femeninos. De hecho, los tres puntos violetas que se inauguraron hasta el momento, que fueron Villa Guillermina, Esperanza y Villa Mugueta, los tres gobiernos tienen mujeres encabezando los gobiernos locales. Esto no es siempre así, pero sí es en este caso. Y bueno, así que se consideró, nosotros estamos en una ubicación en el departamento de San Lorenzo, que estamos como en la punta del departamento, así que es cómodo, digamos, para determinadas localidades poder acceder a nuestro pueblo. Bueno, María Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, por la información. Recordamos también que estamos en medio de actividades referentes a la conmemoración de la Guerra de Malvinas, donde también vamos a tener actividades aquí por esa temática, y te agradecemos. Bueno, sí, ya en un ratito vamos a tener lo que es un cine al aire libre, que vamos a proyectar cine Soldado Argentino, y asimismo vamos a tener mañana una conmemoración especial. Bueno, estos 40 años de Malvinas nos movilizan a todos, por supuesto. Vamos a tener excombatientes de Malvinas haciendo lo que es una actividad que va a durar todo el día, que va a comenzar muy temprano a las 8:30 de la mañana en lo que es el pasaje Malvinas, que es un pasaje que está pegado a nuestra comuna. Y bueno, y allí
Vamos a conmemorar, a honrarlos y a hacerles un reconocimiento a quienes realmente son nuestros héroes, y además porque consideramos que no podemos olvidarnos la historia, porque esa historia y ese pasado es lo que nos permiten hoy reflexionar y tener un presente distinto, mejor, ¿no? Bueno, te agradecemos nuevamente, muchas gracias y un agrado poder compartir hoy el acto de inauguración. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado acá. Volvemos entonces al estudio de TDC y seguimos comunicando. Muchas gracias, Ana. Ahí estábamos pintando la región. Primero la ciudad de Firmat, después nos vemos a este día importante de Villa Mugueta y ahora nos metemos en las góndolas, entre las góndolas de Supermercado Beltrán para seguir hablando. Atento que quedan pocos días hasta el 5 de abril. Las propuestas son aceite, sócola, pasta de avellanas, Nutella a 369 pesos. Válidas o hasta agotar stock. Atento porque en Beltrán Supermercado, cuando hay propuestas, así rápidamente todo el mundo se las lleva. Y hoy que es viernes, ¿cómo no aprovechar la bondiola Beltrán por 100 gramos? 180 pesos. www.supermercadobeltrán.com.ar, la manera de ingresar cuando nosotros no estamos al aire. Vamos a hacer la primera pausa. 650868 es el WhatsApp de este noticiero. Pueden enviarnos, contarnos, por supuesto, algún cumpleaños. Hay más para contar y estaremos con novedades que se van a dar esta noche en la ciudad de Firmat. Una mañana hermosa, cual la abeja laboriosa, van grabando su destino. Pobrecito campesino de nuestra cumbre. El gobierno de la provincia de Santa Fe lleva adelante un plan estratégico de obras viales en rutas transversales provinciales. Estas obras, por su cantidad y magnitud, tienen un impacto enorme sobre nuestras empresas e industrias, el comercio, nuestros trabajadores y para quienes se movilizan para estudiar y para enseñar. Rutas transversales que conectan entre sí las 365 localidades y con las demás provincias, con nuestros puertos, con los mercados y con el mundo. Obras y acciones que transforman. Gobierno de la provincia de Santa Fe. Bingo Firmat, sexta edición. El 23 de abril de 2022 se viene el primer gran sorteo del año. 1.300.000 pesos. Sí, 1.300.000 pesos. Y el 18 de junio de 2022, el gran sorteo final. Tenés doble chance de ganar. Y además, promo amigo 2x1. Si ya tenés tu bingo, compras uno y traes a un amigo comprador, te llevas uno de regalo. ¿Qué esperas para tener el tuyo? Solicita vendedor. Comunicate al 3465-482770 o a nuestras redes sociales. Sorteos mensuales con cuota al día. Aceptamos todas las tarjetas. Bingo Firma, el bingo más grande de la región. El evento será transmitido por la pantalla de TDC. Clínica del Pilar, servicio de oftalmología, Dr. Juan Manuel Lara, servicio de salud visual, brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Los árboles y sus servicios ambientales son estratégicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Se acerca la época de poda y plantaciones de ejemplares. Y es importante recordar la vigencia de la Ley Provincial del Árbol, número 13.836, donde en su artículo 5 prohíbe la extracción, poda de partes aéreas y subterráneas y la tala del arbolado público. Las excepciones a estas prohibiciones deberán ser aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia. A su vez, solo están permitidas las plantaciones de especies nativas o autóctonas. Entre todos, damos vida a una ciudad más verde y sustentable. Firmat avanza. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. Buena gente. Sí. Y arriba debe tener sus kilos también. Sí, pero mirá lo que es la del medio. Y aparte, cómo está amarrada también, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno. Sí.
Ese es mi nombre. Sí. El goleador. Acá nos vamos a pelear un poquito. Yo soy arquero. No, tiene siete cosechadoras John Deere y tiene siete tolvas nuestras. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: con el celular afuera, ¿puede ser? Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares. Bájate la app BNA+, todo es más fácil. Banco Nación. Concesionario oficial Hernández SRL, Ruta Nacional 33, número 2137, Chavá. Silvia, tengo que contarte algo. Al fin encontré a alguien que me gusta. ¡Qué alegría! Sí, me trata bien, se preocupa por mí. Tenemos todas las cosas en claro. ¿Y dónde lo conociste? En la cartilla de PAMI. Es mi nuevo cardiólogo. ¡Qué cabeza la mía! Yo había entendido otra cosa. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegir me hace bien. PAMI, la libertad de elegir. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca, respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. En Esther somos apasionados por el helado. Te ofrecemos una gran variedad de sabores únicos. Tortas heladas, batidos, candy. Todo con la calidad que nuestros clientes merecen. Pasá por Esther. Pasala mejor. Córdoba 921. Firmat. Don Juan Autopartes, bombas de agua nuevas y reparadas, depósito de líquido refrigerante, semiejes, cables comando, placas y discos de embrague, partes de suspensión y dirección, pastillas y patines de freno, bombas y cilindros de freno, caños para circuitos de agua, cremalleras de dirección, fuelles para dirección y semiejes, puntas homocinéticas, masas y puntas de ejes, crucetas y tricetas, cajas de dirección reparadas, juegos de juntas. Acércate a nuestro local. Si no tenemos lo que buscas, te lo conseguimos en 24 horas. Don Juan Autopartes, Ruta 33 y Las Vías. Teléfono 422-247. Firmat. En la República Argentina les dije que vamos a tener novedades sobre lo que se vivirá esta noche en Firmat. Llega Pablo Carvajal, está en realidad con nosotros, llega a Grol, una muy buena propuesta de bar y de espectáculos que tiene esta ciudad. Le damos la bienvenida a Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Le negra, querida, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo anda todo? Bien, muy bien. Dice que la pandemia da tregua, entonces para los músicos es poder salir mucho más. Sí, por suerte se está activando el trabajo y bueno, y nosotros estamos ahí dispuestos a llevar nuestro arte como bandera. Después de haber estado tanto tiempo encerrado que los puso a componer a casi a la mayoría de los músicos, teniendo en cuenta que no se podía tocar, esta necesidad de ponerse arriba de los escenarios es realmente algo que los debe tener muy ilusionados para todo el año. Sí, la verdad que en la época de pandemia uno se ha puesto a componer, a ser como un poquito más amigo de la tecnología, streaming, Zoom, no sé, un montón
De variantes. De variantes para continuar con el arte. Lo que se está dando ahora con la cuestión esta energética de artista público es fuerte porque, bueno, imagínate después de tanto tiempo que la gente vuelva a bailar, a cantar, a juntarse, a compartir, es una energía muy, muy hermosa. Siempre te resulta grato venir a la ciudad de Firmat, sos muy bien recibido. Digo, uno músico es muy bien recibido en todos los lugares, pero cuando uno tiene afectos, amigos, conocidos, siempre tiene otro sabor. Sí, es especial. Varios lugares son especiales, Firmat es uno. Contentos con lo que sucede en el lugar, ¿no? ¿Con qué repertorio? ¿Tenés clásicos, tenés canciones que elegís, tenés las nuevas que componés? ¿Cómo lo armaste el de esta noche? El de esta noche es un espectáculo que está, sí, está mezclado entre canciones nuevas, canciones que están en el streaming que hemos grabado para que la gente lo pueda ver, y algunas canciones de los discos y otras canciones de un disco futuro también. ¿Sigue siendo tan floreciente en cuanto a músicos Santiago del Estero como nosotros siempre lo vimos? Creo que sí, que las nuevas generaciones. Yo tengo un hijo adolescente de 18, ya más joven, de 20, tengo otro de 16. Y el de 20 es una generación nueva y es increíble cómo van de rápido, ¿no? A comparación de las nuestras. Bien, y ahí en este detalle de la generación y marcándote vos con la tradición que le daste, con un apellido que lo dice todo, ellos están amigados con nuevas tecnologías y también con nuevos formatos dentro de la canción que ustedes van a defender siempre, del sonido, porque hoy la tecnología, pero también el mix de un montón de cosas permite que tenga su tinte propio cada composición. Sí, para mí es hermoso lo que hacen, ¿no? Son los chicos de la escuela de música, tocan todo, tocan rock, tocan clásico, tocan tango, además que después le ponen su impronta a lo que ellos quieren mostrar. Más de uno, ya que estamos hablando de mostrar, más de uno en la región está esperando algo, te vieron con la guitarra, está allí, no es un adorno para apoyar las manos, tiene que sonar la guitarra y me van a estar matando a mí. Para que no se duerma el santiagueño. No va a tocar, ¿para qué le trajeron la guitarra? Para acompañarla. La caricia. Bueno, Pablo, antes de recordar, le recordamos a la gente, esta noche en Grol, aquí en la ciudad de Firmat, vengan, una muy buena propuesta en calle Sarmiento, un bar abierto, también cerrado, tiene todas las posibilidades y es un escenario bárbaro para cobijar músicos y más esta propuesta. Vamos a escuchar a Pablo, no sé. Meta. Una vidala, ¿eh? Una vidala guerrera. Va brotando de mi alma un latido universal. Es la voz de mis ancestros anunciando un despertar. Eclosión de nuestra raza milenaria y natural. Trascendiendo con su magia heridas que han de dejar. Tantos siglos de silencio al pensamiento seminal. La semilla de este suelo de leyenda y quebrachal. Alma sacha, tierra linda, regadita del dolor. De esconder nuestras raíces al yugo conquistador. Germinando la esperanza del Inti, nuestro Señor. La, la, la. Almas hacha, tierra linda, regadita del dolor. De esconder nuestras raíces al yugo conquistador. Germinando la esperanza del Inti, nuestro Señor. Va renaciendo mi gente, se renueva la ilusión. De volver a ser paganos, cóndor, pez, felino y flor. La semilla de este suelo, cóndor, pez, felino y flor.
Algo de lo que sonará esta noche en Grol con Pablo Carabajal, con su banda, con la idea de pasar una noche bárbara como siempre, Pablo. Gracias, gracias. Esta es una canción que se llama Alma de Monte. Es el título de nuestro último disco, que bueno, lo pueden buscar en las redes sociales. Uh-huh. Así que bueno, los convidamos a todos para esta noche, que se lleguen ahora que nos podemos juntar. Exacto. Que podemos bailar. Que podemos bailar, juntarnos, es algo muy especial, ¿no? Es una energía muy, muy hermosa. Y aprovechemos esto porque el gobierno en el día de hoy ha terminado con el distanciamiento social. Se puede usar barbijo todo, pero también se ha terminado el distanciamiento social a través del boletín. O sea, festejémoslo esta noche. Ah, se festejemos hoy. Hoy nos toca festejar. Pablo, muchísimas gracias por nosotros. Gracias, muchas gracias. Los esperamos. Recuerden esta noche, Pablo decía, esto es su bagaje, lo pueden disfrutar, es una experiencia musical. Y en nuestra región también tenemos la experiencia Melincué, que tiene una invitación por parte de la secretaria de Turismo, Claudia Rosenthal, de esa localidad. Nos invita no solamente a nosotros, sino a los grupos escolares. Bueno, la experiencia de Melincué tiene que ver con una actividad que ronda alrededor de lo que es Melincué como sitio Ramsar, como humedal. Y bueno, todo tiene que ver con su flora, fauna y el ecosistema, el medio ambiente. Se está dando mucho en las escuelas de alrededor la posibilidad de poder estudiar de primera mano toda la historia de Melincué desde ese ámbito. Así que nosotros hicimos una apertura, un llamado, una especie de convocatoria para todas las escuelas, para todo el mundo, pero principalmente para las escuelas que se quieran acercar acá a Melincué. Nosotros las recibimos acá en el Museo Histórico, en la Oficina de Turismo. Le hacemos una charla de la primera parte que sería la historia del fortín, la historia de los cañones, bueno, lo básico que tienen que saber de Melincué como cabecera del Departamento General López. Después, una vez que termina la charla con los chicos, les damos un refrigerio a cargo de la comuna de Melincué y después el mismo micro que los trae, que eso es a cargo de cada escuela, por supuesto, se traslada hasta la laguna de Melincué. Allí lo esperan dos guardafaunas. Uno le habla sobre el sitio Ramsar a los más grandes y los más chicos, en la segunda parte, tenemos una especie de guardafauna muy particular, que tipo Indiana Jones, que los hace recorrer, es verdad, porque está vestido parecido también, los hace recorrer, juntar palitos, huesitos, los hace ver las aves con los prismáticos, con el telescopio, hacia la distancia, y también hacer un fogón al lado de la laguna, cuidando, no a prender fuego y todo eso. Bueno, y la idea es que los chicos también se queden a comer ahí y estar todo el día participando de una actividad al aire libre. Sin dudas, Claudia, un itinerario lleno de historia, de diversión. Todo. Y bueno, te consulto para quienes estén interesados, ¿no? Más allá de las escuelas, entendemos que la invitación está presente para abierta a todo público, ¿no? ¿Cómo pueden llegarse? ¿A dónde se pueden comunicar? Bueno, no sé si abierta a todo público porque es muy difícil, si viene una persona, hacer toda esa movida. La idea es principalmente para los grupos. Puede ser jubilados, puede ser otros grupos que les interese, una ONG y sobre todo las escuelas. Tienen que llamar a la comuna Melincué, 499-521 o 522. Ellos se los comunican con la oficina de turismo. Nosotros les reservamos el lugar, el día, y a partir de ahí nosotros nos encargamos de todo. Una cosa es importante, esto se realiza desde media mañana al mediodía. Después queda en cada escuela si quiere prolongar la tarde y venir a hacer una merienda o comer ahí en el camping. Una noticia reciente, la provincia dará comienzo a la vacunación antigripal pediátrica de 6 a 24 meses. Es noticia de hace minutos y proponemos escuchar la palabra de la ministra Sonia Martorano. AXA, ferretería industrial, amplio stock de herramientas e insumos para el sector industrial. Somos proveedores de empresas metalúrgicas y de la construcción. También contamos con elementos para jardinería, higiene y seguridad. AXA, ferretería industrial. Buenos Aires 1350, Firmat. Teléfono 03465-422-422. 1559-7546. Instagram, AXA Ferretería. Lo que estamos comenzando es con la vacunación antigripal en niños, a partir del día de mañana, que es 6 meses a 2 años. Recordemos que en embarazadas, bueno, personal de salud que se está vacunando, en las embarazadas en cualquier momento, pero llegaron las pediátricas que estábamos esperando, así que comenzamos la distribución en el día de hoy
que se completará mañana y ya podemos comenzar a vacunar 6 meses a 2 años. Serán cualquiera de los efectores públicos de la provincia de Santa Fe. Es noticia de hace minutos la que anunciaba la ministra de Salud. Recuerden, campaña provincial de vacunación pediátrica, hablamos de la gripe. Y hay que decir que esto es de gran importancia, seguramente recorrerá los medios toda la tarde. La Red Solidaria sigue entregando créditos para microemprendedores, una posibilidad de avanzar a pequeña escala para consolidar proyectos. Su presidente, Gabriel García, nos contaba. Bueno, la situación es la de siempre, es la de tratar de fortalecer los emprendimientos que ya están en marcha y si no, los emprendedores hagan una experiencia como por primera vez. En esta oportunidad son 8 los emprendedores que están. Hay de diferentes cosas, servicios, producción. Y también de librería, o sea que es bastante variado. Con estos 8 llegamos a los 62 créditos otorgados desde agosto del año pasado. Nosotros no paramos en el verano, se hicieron 2 entregas más chicas por el calor, porque no había tanta fluidez, pero nosotros ahora llegamos a 64 y llegamos a los 2 millones de pesos de entregados, o sea que nos estaría faltando todavía poner 1 millón más en el mercado, o en los emprendedores, mejor dicho, de lo que nos dio el Ministerio de Desarrollo Social, que sin eso nosotros no podríamos estar haciendo esta política de Estado. Sin duda es un monto significativo y hay que hablar también de la demanda que se supone, ¿no?, año tras año, con, ¿no?, el circular, el boca a boca, esta asistencia, de que uno se entere de que quizás fue la ayuda y bueno, puede acercarse. Para aquellos quienes estén interesados en un futuro en recibir esta asistencia, ¿cómo pueden hacerlo? ¿A dónde se pueden contactar? Sí, es importante el trabajo que están haciendo los medios de comunicación, a los cuales agradecemos, porque esto es así. Ya van 8 entregas y casi la mitad fueron cubiertas y de eso pudimos tener una base de 150 personas que querían el crédito en un momento en donde había, viste, mucha demanda en la sociedad. Obviamente que eso después empieza, nosotros ya hay muchas menos demanda, pero de todas maneras sigue abierto porque las chicas, tanto Vicky Oriolani como Juliana Simón, como Belén del Grego, son las compañeras que están acá atendiendo mañana y tarde cualquier cosa que tenga que ver con la Comisión Nacional de Microcrédito. Así que en ese sentido estamos contentos, estamos tranquilos y vamos para mí por buen camino. Nuestros amigos de Supermercado Beltrán nos siguen referenciando las ofertas de estas semanas hasta el 4 de abril. 5 de abril, esto que le proponemos: Nutella a 369 pesos. Rico para la salsa, lo que viene atrás, se los estamos contando, la pulpa de tomate, es el que no ves, ya vienen los días fríos para hacer salsa, vamos a hacer un sanguchito de bondiola, presentamos la bondiola con un friambre en una recepción esta noche para algunos amigos que vengan a casa. Supermercado Beltrán es el lugar elegido. Última pausa de TDC Noticias. Linda melodía, con sabor. El gobierno de la provincia de Santa Fe continúa trabajando en el plan de vacunación más grande de la historia. Con la llegada de las primeras vacunas contra el coronavirus en el 2020, se comenzó con personal de salud, residentes y trabajadores de geriátricos, adultos mayores, personal educativo y de seguridad. Estamos vacunando a personas de 3 a 11 años y aplicando dosis de refuerzo. Hoy contamos con más de 7 millones de vacunas aplicadas. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Ahora en PAMI tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. Elegir me hace bien. PAMI, la libertad de elegir.
Los árboles y sus servicios ambientales son estratégicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático. Se acerca la época de poda y plantaciones de ejemplares. Y es importante recordar la vigencia de la Ley Provincial del Árbol, número 13.836, donde en su artículo 5 prohíbe la extracción, poda de partes aéreas y subterráneas y la tala del arbolado público. Las excepciones a estas prohibiciones deberán ser aprobadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia. A su vez, solo están permitidas las plantaciones de especies nativas o autóctonas. Entre todos, damos vida a una ciudad más verde y sustentable. Firmat avanza. Municipalidad de Firmat. Intendente Leonel Maximino. En Banco Nación sabemos que durante años renegamos diciéndoles: apague el celular, por favor. Disculpe, señorita, no se puede usar el celular. Ahora que tienen BNA+, queremos que usen sus celulares, porque ahora pueden usarlo en cualquier lugar. Perdón. Eso sí. Dentro del banco no, por favor. Gracias. Bájate la app BNA+. Podés manejar tus cuentas desde una app. Es fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación. Para cuidar tu salud y la de los demás, mantené los hábitos de higiene. Usa cubreboca. Respetá las distancias. Si tenés síntomas o estuviste con personas con COVID positivo, quédate en casa y consultá el servicio médico correspondiente. Son simples esfuerzos para poder evitar la propagación del virus y es la manera de protegernos y proteger a quienes más queremos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Todos los días, los integrantes de la Cooperativa de Trabajo El Correo de Firmat Limitada generamos información veraz y confiable para contarte lo que sucede cerca de tu casa, lo que necesitas saber. Encontranos diariamente en www.elcorreodefirmat.com.ar y semanalmente en la edición impresa que podés adquirir en Firmat, Melincué, Chobet, Villada, Cañada de Lucle, Los Quirquinchos, Verabebú y El Hortondo. El Correo, un medio con valores cooperativos. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465 156 62216 156 58583 03462 156 76916 03465 424430. Seguimos en el camino correcto. Comuna de Chobet. Gestión Sergio Busquet. Clínica del Pilar. Servicio de oftalmología. Doctor Juan Manuel Lara. Servicio de salud visual. Brindando oftalmología clínica y quirúrgica. Experiencia, seriedad y responsabilidad. Consultas para niños y adultos. Contamos con tecnología avanzada. Tomografía ocular. Topografía. Campimetría. Cirugías de cataratas. Glaucoma. Párpados. Tu salud visual y la de quien más querés es nuestro objetivo. Clínica del Pilar. Soy Walter Fernández. Entró Walter Fernández. ¡Está! Tuve la suerte de vivir y respirar el fútbol en carne propia. Los goles, las emociones, la pasión. Te invito a vivirlo como si estuvieras en la cancha. ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Sintiendo el olor a pasto, con la emoción de ver salir a tu equipo del túnel. Hay una sola manera de sentirlo tan real. El Pack Fútbol de Pampacom te va a poner en ese lugar. Porque Pampacom es pasión y es para vos. Thank you.
será televisación de TDC, el clásico de la ciudad de Firmat. Firmat recibe a Argentino en la Caldera, 16:45 para vivir el partido de Primera División. Ahora vamos a ver cómo va a estar el tiempo para saber también si el pronóstico nos marca que habrá buena tarde y, por supuesto, lo que están esperando, entre otras cosas, el mercado de cereales. ¿Dónde querés vivir? Es una pregunta difícil de responder. Puedes tomar el tiempo que quieras para pensarlo, pero al momento de decidirlo, debes encontrar un lugar y un profesional que te asesore y te brinde, con seriedad y responsabilidad, lo que necesitas para completar esa decisión. Zuliani Propiedades, de Oscar Zuliani, corredor inmobiliario matriculado, ventas, alquileres, administración y tasaciones, Entre Ríos 970, Firmat. Con Zuliani Propiedades, siempre ganas. Gracias, señor director. Quiñera, 5.185 a la cabeza, segundo lugar 1.984, tercero 9.331, cuarto el 5.975, quinto el 1.561. Vamos a la Quiñera Buenos Aires, a la cabeza el 9.796, segundo el 5.379, tercero el 1.287, cuarto el 5.978, quinto el 3.586. Nos vamos a la de Santa Fe. A la cabeza, 7.251, segunda ubicación, 7.976, tercero el 9.441, cuarto el 2.341, quinto el 3.184. Nueva sembradora agrometal MX Max multipropósito. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfono 03465 422599 421511. Gracias. En baja la soja, 46.900 pesos. En alza el maíz, 28.100. Se mantiene estable el trigo, 34.500. Se mantiene estable el sorgo, 25.500. Y también aparece estable en la cotización el girasol con 63.500 pesos. La música nos lleva a meternos en el tiempo. El pronóstico dice mínima de 12, máxima de 24 para un sábado otoñal primaveral. El domingo aparece más frío, 7 de mínima frío, pero a la tarde estará lindo, 26 para vivir el clásico de la ciudad de Firmat. El lunes, 11 de mínima, 25 de máxima, linda la temperatura, mejor la del martes, 15 y 28. Sube hacia el miércoles, fíjense, 16 y 30, no aparecen las lluvias hasta el miércoles. Fin de semana con sol para aprovechar en el sur de la provincia de Santa Fe. Nosotros les decimos muchísimas gracias por habernos acompañado. En nuestro homenaje y nuestro saludo a los excombatientes de Malvinas y a los caídos de Malvinas, el lunes nos volvemos a encontrar.